Que si pensamos volver definitivo, ¿será que nos quedamos? ¿Lista? Sí. Saludísimos a todos. Por acá JM de nuevo con ustedes y Stephanie. Por fin tenemos listo este video, un video que estamos ansiosos por subir, por publicar y compartirlo con ustedes. Porque sí, estamos nada más y nada menos que en Venezuela. Sí, señores. Yo sé que para muchos, no sé si les va a causar una buena impresión, una mala impresión. ¿O era el destino que se estaban esperando? Yo sé que para la mayoría no lo era. Pero creo que este viaje marca un antes y un después desde que empezó nuestra aventura llamada emigrar. Miren, yo sé que a raíz del último video donde les mostramos parte de esta aventura y de este viaje de muchas horas y un viaje cansativo, pero que de verdad ha valido la pena, muchos empezaron a sospechar, otros empezaron a especular, nunca faltan, y otros solamente vieron lo que quisieron ver. Ya va, antes de seguir, les voy a hacer una acotación porque estamos en la casa de la familia de Stephanie, que queda muy cerca de una avenida muy transitada y capaz que van a escuchar motos y carros pasando. Sí, mucho ruido. Sí, durante todo el video. Así que bueno, pedimos disculpas por eso, pero bueno, es algo complicado parar el tráfico para que nosotros grabemos este video. Y sí, ya va, yo sé que muchos tendrán sus dudas, sus inquietudes, muchas preguntas. Y por eso estamos haciendo este video. Y como muchos nos siguen para emprender su aventura y vivir su propia experiencia, así que como ustedes forman parte importante de este proyecto y de esta aventura, ustedes merecen respuestas. Así que como siempre, vamos a lo que vinimos y disfruten del video. Disculpen si di tantos rodeos para revelar nuestro destino, pero bueno, Stephanie me lo estaba comentando. ¿Qué era lo que me estabas diciendo tú? Que tú habías dado muchas pistas en el sentido de que querías un lugar donde descansar un ratico, tomarte un break. Todo eso, bueno, significaba que veníamos a Venezuela, pero no lo podíamos decir muy directamente ya que queríamos dar la sorpresa a nuestra familia. Si decíamos o dábamos una pista muy evidente, ellos se iban a dar cuenta que íbamos a venir. Claro, porque nuestra familia, sobre todo la mía, ve el canal, por eso lo teníamos tan guardado, por eso lo teníamos tan reservado. Y aparte de que por lo menos yo soy una persona, no sé si supersticiosa, llámenlo como lo quieran llamar, pero me gusta revelar las cosas cuando se dan. No me gusta estar hablando antes de que se den. Y aparte de lo que dice Stephanie, también les dije, y en reiteradas ocasiones o en los últimos videos que vengo subiendo, el destino al que vamos nos va a servir para refrescar la mente, refrescar las ideas y así tomar mejores decisiones. Porque uno con la cabeza colapsada, uno estresado, termina dando malos pasos. Así que el primer motivo que nos trajo a Venezuela después de 5 años, bueno, ese es uno de los primeros motivos, casi 5 años sin ver a nuestra familia. No es tanto sin venir al país, porque dicen por ahí que el país que tú dejaste ya no es el mismo. Y sí, puede ser, pero resulta que nosotros dejamos a la mayor parte de nuestra familia, tanto la de Stephanie como la mía. Segundo motivo, y no menos importante, es que si nosotros decidimos emigrar de Portugal, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá, que los tenemos en la mira, en esos países sabemos cuándo vamos a entrar, pero no sabemos cuándo podremos volver a salir, porque el tema de la legalidad en esos países, ustedes saben que es complicado. Y lleva mucho tiempo, o sea, son procesos muy demorados. Claro. Entonces, si no aprovechamos ahora y veníamos, vamos a demorar muchos más años sin venir, se iba a alargar. Claro, entonces ya no serían de repente sin venir a ver a nuestra familia 5 años, sino 8, 9, hasta 10. Y ustedes saben que las personas no son eternas. Otro de los motivos era porque nuestros pasaportes estaban a punto de vencer. Y por ejemplo, en el caso de Jesús, que él es ciudadano europeo, puede viajar con su pasaporte portugués. Pero en mi caso no, yo solo tengo una residencia, por lo cual debo
seguir viajando con el pasaporte venezolano. Entonces tenía que aprovechar antes que se me venciera de poder venir. Aparte, otros trámites que tiene que hacer Stephanie, porque aún ella no tiene su nacionalidad portuguesa, nacionalidad que empezaría a tramitar por estar casada conmigo a partir del año que viene. Así que su nacionalidad sigue siendo venezolana y por ende, pues aparte del pasaporte, también necesitaba venir a actualizar algunos documentos si ella quiere seguir emigrando. Llegamos a una parte importantísima de este video y que no podemos dejar pasar por alto. Y es para esas personas que han empezado a especular y a malinterpretar a raíz del último video. Porque recuerden, y lo voy a aclarar muy seriamente, el hecho de que nosotros vengamos a Venezuela y estemos aquí no quiere decir que sea porque Venezuela está mejorando. Eso sí, como digo una cosa, digo la otra. En Venezuela hay muchas realidades. La realidad del que la está pasando mal, la realidad del que está vendiendo todo, casa, carro, apartamento, en fin, para poder emigrar a otro país, y la realidad del que está bien, digamos porque está enchufado, como le decimos nosotros, a los afectos al gobierno, pero el que también está bien porque ha construido un patrimonio a lo largo de los años y aún así con lo difícil de la situación se ha podido mantener y ha sabido o ha podido llevar un cierto nivel de vida. Que porque estoy en mi país solo voy a hablar y a mostrar lo bonito de mi país, no. Recuerden que voy a seguir con los principios de mi canal y por los cuales creo que se diferencia de los otros. Decir y mostrar lo bueno, lo no tan bueno y lo malo de esta aventura llamada emigrar y de los destinos a los cuales vamos. Porque si vengo a decir que Venezuela está mejorando o vengo a mostrar todo lo bonito, estaría siendo un falso o un hipócrita, llámenlo como lo quiera llamar, y estaría cayendo en el juego de cierto personaje que yo critiqué, y no lo critiqué porque sea ese personaje, porque criticaría a todo el que venga a decir que en Venezuela hay una absoluta normalidad y que todo está mejorando y que todo el mundo se puede dar lujo y que todo el mundo puede comer bien y lo que se le da la gana, cuando no es así. Y como lo vieron en la parte anterior, viene la pregunta del millón y que ustedes dirán, bueno, este video no puede cerrar sin responder esa pregunta contundentemente. ¿Será que JM y Stephanie se quedan en Venezuela definitivo? ¿Será que nos quedamos? No, por ahora no. Por ahora no, porque si nosotros hubiésemos agarrado y dejamos toda la vida que nosotros tenemos afuera, vendemos todos los bienes que tenemos afuera, y nos venimos así, de la nada, sin saber qué hacer, solamente con los ahorros en la mano, sin venir a ver primero el panorama y vivir nuestra propia experiencia, créanme que yo mismo me diría, eres un absoluto irresponsable, y los decepcionaría a muchos de ustedes que están esperando y que están recibiendo los consejos que nosotros les damos para emprender esta aventura llamada emigrar. Que si pensamos volver definitivo en un futuro, bueno, por ahora no lo sabemos. Lo que sí quisiéramos es empezar a venir más a menudo, no dejar pasar otros 4, 5 o 6 años para seguir viendo a nuestra familia y sentirnos como nos sentimos ahora, relajados. Descansamos, que era uno de los motivos primordiales por los cuales queríamos venir, y hoy en día estamos diciendo, menos mal que lo hicimos, menos mal que nos los propusimos, que tomamos la decisión correcta. Exactamente. Ahora, que en un futuro pensemos en volver definitivo, como les estábamos diciendo, todo va a depender de la experiencia que nos llevemos de este viaje. Ahora, puede que nuestra experiencia durante este viaje sea amarga y digamos, no, mira, Venezuela no va a mejorar, o simplemente nosotros ya no estamos acostumbrados a este estilo de vida. Así que, lamentablemente, toca seguir nuestro camino lejos de Venezuela. Por último, esto no es un canal de trámites. Esto es un canal que les cuenta todo a través de las experiencias vividas. ¿Para qué? Para que si ustedes se dan golpes, no se los den tan duros, así como me los he dado yo, se los ha dado Stephanie, o no los hemos dado juntos en toda esta aventura. Pero como siempre les digo, yo les puedo contar mis experiencias vividas, pero ustedes no dejen de vivir la suya. Prepárense para una serie de videos que vamos a hacer acá en Venezuela, donde vamos a vivir nuestra experiencia. Quizás los videos más fuertes los deje para cuando ya no esté dentro de Venezuela por cuestiones de seguridad. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo video. Se les quiere, espero entiendan el motivo de este viaje y nos vemos en una próxima. Se les quiere. Chao, chao.